Bueno, seguimos con el video. Tenemos algunas chucherías, por ejemplo, estos que son estos toallas de microfibra de las chicas de Aquors, Hanamaru y Chica. Solamente que Chica pues vino con la caja golpeada, entonces lo más seguro es que lo saque y lo venda así suelto, o tal vez como regalo. Eso regularmente están en 200 pesos cada uno. También tenemos otros, estos como tipo pósters, igual de las chicas de Aquors. Ahí tenemos a Hanamaru con este yukata, bastante bonita. Y tenemos a Ruby. Igual aquí se puede ver. También bastante bonita. Estos igual van a estar a libre venta. No estoy muy seguro todavía cuál va a ser el precio de estos. También de las toallas de microfibra, pero estas son de las chicas de Nijigasaki. Tenemos aquí a Shizuku, a Shiriko, Rina, a Yumu, Emma, y por último Aizan. Todos estos van a estar libremente en 250 cada uno, menos Shiriko, que va a estar en 300 porque es un poquito más raro, junto con el de Setsuna, que pues esta vez no vino. Yo de hecho tengo una Shiriko, tengo una Setsuna y creo que tengo una Karin, que en algún momento mandarían marcar cuando tenga espacio. Tenemos algunos de estos Claire Poster. Vamos a ver quiénes vienen en esta ocasión. Aquí tenemos a Hanayo con traje de baño, bastante bonita. Estos regularmente los vendo en 50, algo por el estilo, por si alguien está interesado en ellos. Es un poquito difícil colocarlos porque como están enredados y son de plástico, no es como si fuera pues papel que lo pegas o algo así. Entonces necesitas comprarle los plastiquitos que van arriba para que agarre pues forma. Vamos a ver cuál viene acá. Aquí tenemos a Honoka. Este creo que es de Sifak. Lo que era esta maquinita que era como Sif, pero que era un arcade. Y solamente existe en Japón. Pero luego creo que sacaron una versión para PlayStation 4. Que me enteré que hubo un poco de drama hace un tiempo porque eran muy caras las canciones. Y tener todo el juego completo eran como 5 mil pesos, algo así creo que estaban diciendo. Bueno, luego lo guardo porque estoy tardando un poquito. Vamos a ver qué más hay acá. Estas son de los que son más pequeños. Aquí tenemos a Maki. Me gustan estos porque vienen con firma y con ciertos trajes especiales. Y por último esto que tenemos acá, que este es de las chicas de Aquors. Creo que son las chicas de primer año. Tenemos a Ruby, tenemos a Johane y tenemos a Hanamaru con sus trajes de, bueno, con sus uniformes de invierno. Y todos estos van a estar libre venta en 50. Los que son un poquito grandes, y tal vez el de Maki, que es más chiquito, sea un regalo a alguien que compre algo. Entonces vamos a guardarlos un momento. Luego tenemos de estos bastante curiosos que nunca me habían llegado. Son rompecabezas de las chicas de Aquors. Ahí tenemos a las chicas de segundo año, las chicas de primer año y las chicas de tercer año. Estos son los pijamas que utilizan cuando tienen su pequeño entrenamiento en la playa. Dice que es un puzzle, no sé si dice de cuántas piezas. 56 piezas y mide 257 por 182 milímetros. Estos son los tipos de versiones que hay. El que nos faltó fue ese donde están las 9 chicas. Estos no estoy muy seguro cuánto los vendería. Nunca me habían llegado puzzles. Bueno, sí, pero hace muchísimo tiempo, ya eran chiquitos. Entonces pues luego pensaré, pero van a estar libre venta porque no es el tipo de producto que pues yo colecciono. Tenemos estos que ya me han llegado antes, entonces pues no los voy a abrir, pero son cuadros. Los tipo los premio A de Ichiban Kuji de las chicas de Muse con los trajes de Kira Kira Sensation, 250 cada uno, ya saben. Es con clavación un poquito más bonita. Tenemos igual de la lotería de Ichiban Kuji, este que es un arte de las chicas de Nijigasaki. Tiene el mismo, supuestamente debió haber salido junto con estos productos porque son de la misma lotería y el mismo diseño. No es ni un cuadro ni nada, es solamente un arte, pero está bonito porque tienes a las 9 chicas. Me hubiera gustado que también incluyeran a Shiriko, pero supongo que Shiriko salió un poquito después. Bueno, aún así se ve bastante bonito. Este sí me lo voy a quedar.
Entonces este no va a estar libre de venta. Aquí tenemos otro placemat de las chicas de Muse con los trajes de Wonderful Rush. Tenemos a Hanayo, a Rin y a Maki. Este va a estar, yo creo que en 50 para el que esté interesado. Tenemos de este que, aunque ya lo tengo repetido, no lo voy a vender porque es de las cosas que me gusta a mí guardar. Es un Shikishi, pero grandote, con las chicas de Muse. Este creo que es el de la película, porque son las ropas que utilizan una vez que regresan a Japón. Ahí tenemos a Nico, a Nozomi, a Eri, Maki, Rin, Hanayo, Kotori, Honoka y Umi. Se ven bastante bonitas. Como les digo, ya lo tengo, pero aún así este no lo vendería. Entonces este será para mi colección, para tener dobles. Tenemos otras chucherías. Estos yo creo que los voy a regalar en compras porque no vienen dentro de sus bolsas originales. Vienen sueltos, que son estas como toallitas. Tenemos esta que es de Hanayo, es un Idei Song. Tenemos a Nico, igual de Sun Idei Song, bastante bonita. Y tenemos a Eri de Sun Idei Song. Entonces estos no van a estar libre venta, van a ser regalos para gente que compre pues algún tipo de producto. Regularmente cuando regalo algo no es que puedan preguntar o decir qué es lo que les regalo, sino que literal tomo algo dentro de las cosas que tengo y ahí lo meto. Entonces también pues no esperen que sí o sí les caiga exactamente uno de esos. Pueden sacar alguna otra cosa que pues he mencionado antes en mis videos que pueden ser regalos. Luego tenemos estos, están muy chistosos porque parecería que son playeras, pero no son una playera como tal, es literal casi un poncho. Entonces tú te lo pones por arriba y es como si tuvieras un poncho o una bata con las chicas de Aquas en este caso. No sé si dice cuánto mide. No, creo que no dice cuánto mide. Pero otro chico alguna vez le traje uno, pero con las chicas de Muse. Y sí le quedaba como si fuera una bata como que tipo para peluquería o algo por el estilo. Este yo creo que va a estar en 200 o 250, algo por el estilo. Está con ese diseño y está con este otro diseño, donde están las chicas con sus uniformes de invierno. Igual ahí tiene para que te lo coloques, pero como les digo, no es una playera como tal. La que sí es una playera es esta. Es una playera de las chicas de tercer año con los trajes de My My Tonight. Es una de talla L, como pueden ver, y esta es la figura que se forma cuando las tienes extendidas. Son muy parecidas a las que sacaron de Muse, que son las de el primer opening, si no me falla la memoria. Esto es una alternativa, porque estas playeras valen como, no sé, 250, es lo que yo la vendería. Las otras playeras de diseño de Love Live son carísimas, pueden ir desde los 800 hasta los 2000 pesos o 3000 pesos, dependiendo de cuándo salió, qué personaje es, cuál es el diseño. Entonces estas price o estas que sacaron de Ichiban Kuji pues son una buena alternativa. Y también tenemos esta cosa, que estos me caen muy de vez en cuando, pero cuando me caen definitivamente van directo a mi colección. Este no es un producto original como tal de Love Live, pero es bastante curioso. Como pueden ver, es Maki Angelic Angel. Es un cuadro, pero es un cuadro con efecto 3D. No sé qué tan bien se note en el video, pero está increíble. Este es el tercero que ya tengo. Tengo uno de Rin con la portada del PB donde está dando una patada. Y tengo uno de las chicas de Vivi. Y bueno, este desde que vi el lote, vi que se asomaba entre las cosas. Y fue uno de los incentivos para poder comprarlo. Porque no es algo que tú puedas buscar y comprar, porque no es un producto oficial. Entonces es ver quién está vendiendo algo así. Y entonces pues está increíble. Y son esas cosas curiosas que si bien no son oficiales, fueron una bonita pues forma de agregar algo de estilo a tu colección. Prosigamos con el video. Ya nada más para terminar, tenemos una caja con algunas chucherías. Tenemos este que es una Hanamaru, yo creo que la voy a tener que poner en una bolsa o algo así. Son las que vienen, son una serie de figuras chibis que son muy curiosas porque tienen unas cajas enormes, pero realmente es solamente para poner este pequeño como escenario que te viene con un fondo. Entonces lo clavas así más o menos. Ah, no, está al revés. Algo así. Y entonces ya pones a la chica en medio. Y ese es el sentido de cómo armas esta cosa. Vienen igual de los 9 personajes. Y hay de distintos escenarios. Recuerdo que también está, no sé si Miyuko Dreamer o My My Tonight. De las chicas de Aqua. Solamente son para Aqua. No hay de este tipo para Muse. Este yo creo que lo voy a poner
dentro de las cosas que pongo, tal vez como de regalo o libre venta, como no sé, 50 pesos. No, 80 pesos, algo así. No sé, luego lo pensaré. Tenemos un chiquichi de Hanayo, bastante bonito. Este creo que va a estar en 10 pesos o sería un regalo. Este que sí es un regalo, que sí va a ser un regalo, que es un pequeño póster de papel de Hanamaru con el traje de Koi Nonita y Acuario. Se ve bastante bonita. Tenemos estos que son separadores, que igual yo creo que van a ser regalos. Tenemos a Yadaya con Mari, tenemos a Kanan y tenemos a Chikachi. Para que se los pongas a tus libros o cualquier otra cosa que estés leyendo. Tenemos este que es una especie de pañuelo. Se ve que es de Johane, ahí se ve su versión chibi y ahí se ve su mascota o demonio que ocasionalmente sale. Este no sé si lo vaya a poner a la venta. Tengo que revisar bien cómo es el dibujo completo. Pero pues, básicamente yo creo que un pañuelo. Tenemos estos otros que son unos clear posters. Como los que vimos antes, pero estos vienen así. Tenemos este que es Honoka. Pero lo que tiene este curioso es que tiene como que estas letras brillantes. No sé si sea una versión especial o algo por el estilo. Entonces este pues lo pensaré si me lo quedo o lo vendo. Lo ponemos por acá. Tenemos aquí otro, es verde, así que posiblemente sea Hanayo. Lo abrimos, sí, es... No, es Rin. Igual con el traje de Sifak. Este es del Día de Gracias, si no me falla la memoria. Incluso yo tengo un playmat de esa cosa. Y este que creo que es Max, porque ahí se ve su cabello rojo. O son las chicas de primer año. Vamos a ver, son las chicas de primer año con estos trajes como que de cocineras o haciendo repostería. Ahí está Maki, ahí está Hanayo y ahí está Rin, bastante bonitas. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta cosa que no sé qué es, creo que es una pulsera o algo así. Dice Aquos. Y tiene ahí unos como diseños. Y viene junto con otra cosa acá. A ver, vamos a abrirlo. Ahí está. No estoy muy seguro qué es. Nomás es para adornar o para que guardes aquí un lapicero o un lápiz, no estoy muy seguro. Tal vez es para que guardes tu lightstick, pero no, incluso es muy delgado para eso. Entonces no estoy muy seguro que sea. Y este debe ser un botón. Ah, es un llavero. Ah, es Daya con una ilustración de Sid. Esta está bastante bonita. Este yo creo que me lo voy a quedar. Si ustedes saben qué rayos es esa cosa que está ahí, pues me pueden decir. Vamos a guardarlo. Supongo que deben ir juntos o algo por el estilo. Ah, ya se salió. Pero bueno, sigamos viendo qué más hay. Tenemos otra cosa que está aquí. Evelyn, para ver qué es. Supongo que es una tarjeta. Es una tarjeta de Mari. Y nada más. Está bastante simple. Es una calcomanía, creo. Igual orientada al Cid. Tenemos algunos llaveros. Ahí está a Mari de Miyuku Dreamer. Johane de Miyuku Dreamer. Kotori del segundo opening del anime. Este es una especie de llavero, dije. Es metálico y ahí se ve, no se alcanza a ver, pero es Kanan. Sí pesa algo y viene con su cadena. Para que lo uses como si fuera un llavero. Una figurita llavero de Kotori. De Bokutachi. Estas son más grandes que las otras que traigo. Entonces esta las vendría, creo que las vendría en 40. Pueden verla. Es ligeramente más grande que las otras. Y también lo mismo de Bokutachi, pero Maki. Están bastante bonitas. No sé si se alcance a enfocar bien. Ahí está. Y por último tenemos dos sets de llaveros. Primero tenemos a las chicas de Azalea. Está bastante bonito. Así como está el corazón, parece la escena que te ponían al final de los capítulos de las chicas superpoderosas. Algo así me da la impresión. Están bastante bonitas. Pero el que me gustó mucho y que también está dentro de las cosas que quería para quedarme para mí es este set de llaveros igual de Hakodate Festival. Que es de Saint Snow. Tenemos aquí a Lea. Tenemos aquí a Sara con los trajes de Self Control.
aquí el símbolo de lo que es el festival y aquí el símbolo de Sign Snow. Son en total 4 llaveros. Es un set bastante bonito, no tan común de ver, pues como les digo, este tipo de goods solamente los podías tú comprar en la preventa que había para las cosas de Hakodate Unit Carnival. Entonces este me lo voy a quedar. Estas son básicamente las cosas que llegaron. Como pueden ver, hay varias chucherías que van a ser libre venta para lo que es el lote de julio. Si algo les interesa, pueden irlo apartando. Espero que les haya gustado el video.